Antes de que empezara todo esto del coronavirus, uno de mis proyectos era terminar esta casa, remodelarla y que quedara habitable. Uno de los problemas de este hongo es que da muy mal olor a humedad y muy mal aspecto. Lo que me recomendaron para evitar esto, para quitar esto, es Sitka Antisalitre. Puede ser cualquier marca, pero tiene que ser un producto antisalitre. Para empezar, tenemos que cepillar. Recordemos que es un hongo, no quieres respirar eso, sobre todo si es un espacio cerrado como en mi caso, por lo que yo decidí usar cubrebocas, lentes y gorra. Un tip que yo utilizo para que no se me empañen los lentes es usar un poquito de cinta masking sobre los lentes, haciendo como que quede un bachecito para que no suba tanto el vapor. El cepillado no tiene mayor chiste, simplemente es con uno de estos cepillos de alambre, no sé si en otro país se llama de otra forma, pero son de estos que tienen como que sierras de metal y son grandes. Cepillar pues todo el techo o en su caso toda la parte que tenga el hongo. Es simple pero muy cansado, eso sí. Bueno, ya quedó el techo y no se nota mucho en cámara, pero está mucho mejor. Y estoy barriendo, porque tampoco se nota en cámara, pero hay una fina capa de todo lo que se cayó del techo. Y entonces, después sigue mojar el techo. ¿Qué sería el paso número 2? Mojar y esperar a que se seque completamente antes de aplicar. Para hacerlo, yo utilicé una esponja que tenía en casa. Realmente puedes usar cualquier cosa que tengas para humedecer el techo. Incluso una manguera, pero tendrías que trapear después. El agua y la esponja comenzaron a tirar todo el hongo que se había quedado después del cepillado y ya quedaba blanco, o sea, ya comenzaba a verse la pintura de la pared. La verdad fue lo más gratificante que me haya sucedido y queda muy bien después de pasar la esponja. Un inconveniente que me sucedía constantemente es que la esponja se llenaba mucho del hongo, la tenía que estar lavando constantemente. Y ya está, o por lo menos el techo, ya que como ya era muy noche como pueden ver, pues me falta uno de las paredes, pero eso ya lo haré mañana. Y aquí sí se notó el gran cambio, no solamente en lo estético, sino también ya no huele feo. Y con esto desbloqueamos el último paso, la aplicación. Para eso, limité todo el área con una cinta masking y del techo realmente no puse nada porque era todo el techo. Y también protegí el piso con unas sábanas que tenía por ahí para lo que cayera del antisalitre. De acuerdo con las instrucciones con las que venía, simplemente se vacía y se comienza a utilizar como una pintura normal. No se tiene que rebajar ni nada, por lo que solo procedo a vaciarlo en el recipiente que voy a utilizar para contener el antisalitre.
Y bueno, a pesar de que dije de que se debía de usar como pintura, realmente nada más tiene dos cosas especiales. La primera es que la mezcla es demasiado aguada y se tiene que escurrir muy bien para que no gotee. Y la otra es que tiene un color blanco, blanco transparente cuando está fresco, pero cuando se seca es totalmente transparente. Por lo que si te vas y regresas y se alcanza a secar, no vas a saber dónde quedaste. Y así es como queda todo. Como pueden ver, no se nota de lejos el antisalitre, pero si te acercas, sí como que se ve brilloso. Por lo que la recomendación es pintar o poner mezcla después. Yo lo que voy a hacer es pintar, o iba a hacer antes del COVID. Ahorita ya no hay riesgo de que vuelva a crecer el hongo. Paso cuarto, pendiente.